Hola, hola, ¿qué tal a todos mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este cuarto Let's Play de Pokémon Ash Gray. Y bueno, pues vamos a continuar donde nos quedamos. Bueno, pues perdón por no haber subido este Let's Play, pero pues andaba medio ocupadón y por falta de internet también, pues ya tampoco estaría podido subirlos. Pero bueno, estamos de regreso. Y si recuerdan dónde nos quedamos, vimos que no le pudimos ganar a Brook. Pero pues mientras fuera de escena, estuve entrenando a Pikachu. Y bueno, pues ahora vamos a ponerlo en primer lugar. Y bueno, pues ahora es momento de entrar a retarlo. Tenemos a Pikachu, recuerden, a Pidgeotto, a nuestro huevo y a Metapod. Vamos ahora a retar de nuevo a nuestro amigo Brook. Y bueno, pues vamos por allá. Y dice, bueno, ya como saben que ese Pikachu no podía aguantar, pero como todo líder de gimnasio debe de aceptar la batalla. Y bueno, pues vemos que en primer lugar saca a Geodude. Nosotros sacamos a Pikachu. Y bueno, pues vamos a atacarlo con un Thunder Shock, con un Impact Trueno. Y vemos que, bueno, ya un poco más fuerte, pues ya se vuelve más efectivo el ataque de Pikachu. Mientras, pues, él avienta Mud Stomp para los ataques de tipo eléctrico se hacen menos efectivos. Bien, vemos que le ganamos con facilidad. Obvio, porque nuestro Pikachu es de nivel 18. Y bueno, pues, es momento de que saque a Onix. Salen sus hermanitos, muchos hermanitos tiene. Dice que Onix va a ser el que va a ganar. Y bueno, pues vamos allá al siguiente combate. Y bien, vemos. Líder Brook saca a Onix. Nosotros a Pikachu. Y bueno, dice Isranik, está lloviendo. Vamos con un Thunder Shock. Vemos que es un poco más fuerte Onix. Y vemos que se nos dificulta un poco aquí la situación. Pero bueno, no hay problema. La lluvia nos ayuda porque moja a Onix. Y pues bueno, eso hace que los ataques eléctricos sean más efectivos. Mientras vemos que nuestro Pikachu también sufre un daño. Y dice que continúa lloviendo. Vamos con otro Thunder Shock. Y le acabamos de ganar a Onix. Esta vez fue efectivo. Esta vez sí le ganamos. Bien, dice que él acepta nuestra victoria Pokémon y nos da nuestra primera medalla Pokémon, la medalla piedra de Brook. Y bueno, nos da dinero, 448 pesos o no sé qué sea. Nos da la TM39, que la máquina no se puede usar una vez en un Pokémon y tiene Rock Tomb. Y reduce la velocidad del adversario. Y bueno, qué buen combate, a ver si les dice. Y como saben que no soy muy bueno hablando inglés, pues vamos a adelantarle. Bueno, que no puede dejar a sus amigos, algo así dice. Bueno, recordemos la serie que llega su papá. Y bueno, Flint, el hombrecillo que nos vendió una piedra a la entrada de esta ciudad, pues ahora se queda y es dueño del gimnasio. Mientras Brook se va a cumplir su sueño. Y nosotros, pues ya no tenemos nada que hacer aquí. Vamos adelante. Bien, ya una vez ya una vez que le ganamos a Brook, vamos a proceder a curar nuestros Pokémon para continuar con nuestra aventura Pokémon. Vamos a poner un poco más de velocidad para que esto sea rápido y podamos avanzar más. Y bueno, pues es momento de dirigirnos ahora sí a esta parte. Y bueno, pues creo que vamos a poner a nuestro Metapod en primer lugar para que se entrene también un poco más. Y vamos, bien. Nos retan. Disculpa, algo así decía. Excúseme. Y bueno, pues saca Pidgeot, nosotros a Metapod. Y vemos que está a nada de pasar al siguiente nivel nuestro amiguito Metapod. Esperemos que le gane, si no, pues lo desecharemos porque es un bueno para nada. Bien, creo que estamos a punto de ganarle mientras no se ponga difícil. Un golpe más. Bueno, esperemos no me pegue primero.
Vamos, Metapod, vamos, Metapod. Solo un golpe más. Bien, esto se está haciendo más difícil de lo que creí. Creo que nos va a ganar. Sí, sí nos ganó. Es momento de sacar a Pidgeotto. Bien. Pidgeotto gana 105 de experiencia. Y bueno, vamos a sacar a Pikachu también. Mientras Metapod sufre por su derrota. No hay nada más que hacer con ese pobre Metapod. Y con un ataque pues será más que suficiente. Así es, más que suficiente para ganarle a Pidgeot. Y bueno, pues ahora vamos a... Adelante. Vamos a... Por culpa de Metapod, vamos a tener que regresar y curarlo, porque pues es un bueno para nada y no nos ayuda de nada. Pero pues la verdad no sé ni para qué lo traigo. Tal vez solo para que haga bulto y pues haga bulto, ¿no? Vamos allá ahora. Y vamos a retar a este que está aquí. Me recuerda de Viridian Forest. Bien, creo que a ese sí le va a poder ganar. Bien, vemos que a lo mejor sí le puede ganar. Un golpe más. Necesita solo un golpe más. O dos. Y nuestro Metapod se convertirá en una linda y hermosa Beautifly. Bien, no will. Oh, rayos. Bien, si evoluciona, pues ya. Si lo matan, pues va a evolucionar y le van a dar puntos. O le van a dar vida. Mientras vemos que no se infecta. Es buen recibidor de golpes Metapod. Aunque es débil aún. Pero pues algún día llegará a ser tan fuerte como Pikachu. Y ven, ya ha sufrido mucho y ahora mandamos a Pikachu al ataque. También anduve un poco malo. Anduve un poco malo de gripa también. Y bueno, pues ahí lo tienen. Y ahora nuestro Metapod está evolucionando. Cha-cha-chan. Un hermoso Beautifly. O hermosa Beautifly, no sé qué sea. Aprende el Somnífero. Y bueno, pues ahora es momento de continuar. Y vamos a ver de qué nos sirve ahora Beautifly. Ya en su tercera evolución. Vamos a poner esto rápido para hacerlo un poco más veloz. Bien, ahora vamos a ponerlo a dormir. Una vez dormido, pues vamos a atacarlo con todo. A puro golpecito porque no tiene otro ataque. Y Rattata despierta. Y creo que me acaba de ganar otra vez. Pues ese Beautifly no nos ayuda mucho. Pidgeotto y... Vamos, un solo golpe. Bien, creo que Pidgeotto en estos momentos me va a servir más. Porque... es uno de los Pokémon más fuertes que tengo por el momento. Aparte de Pikachu. Y pues creo que me va a servir más. Una vez vencida ese Ikant, continuamos velozmente. A ver qué más nos aguarda enfrente de esta aventura Pokémon. Mientras por ahí también aprovecho, mientras seguimos golpeando y golpeando y ganando y ganando, que se suscriban a este canal si no están suscritos. Y ya volverá a subir videos semanalmente como lo venía haciendo. Y pues tutoriales y todo ese show, ¿no? También ya arreglé mi computadora y ya. Para ello, bueno, creo que para el siguiente Let's Play vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a hacerlo pero ya en la pantalla grande. Desde la PC. También para que no sea tan pequeño. Ustedes no lo saben. Pero tengo problemas a grabarlo aquí. Porque bueno, vean, va a ser una falla aquí. Y se va a ver feo. Se ve feo. Y bueno, pues regresamos. Y ya se ve normal. Luego también por eso no lo grabo así del lado. Porque aún no encuentro el modo de cómo hacerlo. Pero se los aseguro que cuando lo encuentre, pues lo haré. Y bueno, espero que sea de su agrado. Y esté siendo desagradable este Let's Play. Entonces le ganamos a Nidoran fácilmente.
le hemos ganado a Sally. Y bueno, creo que es momento de curar a nuestro Beautifly, ¿no? Porque ya lleva cuántos combates herido. Y es momento de regresar a curarlo. Para continuar con esta aventura. Y ser el mejor maestro Pokémon. Y pues, como no, ganar nuestra segunda medalla. Bien, 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 bien. Ya le ganamos esa, sí. Ahora vamos a retar a este que está aquí. Oh, perdón. A este joven llamado Calvin. Calvin, ¿qué nombre les ponen, no? Calvin. Bien, vemos que van subiendo de nivel. Y bueno, pues Beautifly se defiende un poco. Aunque creo que no por mucho tiempo. Está tan confundido que se golpea el mismo. No es posible que se pueda golpear el mismo. Pues Beautifly lo hace para todos ustedes. Bien, vamos a darle otro. Bien, aunque sea confundido, pues de menos le entra, ¿no? Ya no está confuso. Y por primera vez Beautifly gana su primera batalla con otro Pokémon de más nivel. Y bueno, pues vamos a quitar este ataque para que le den el ataque veneno, algo así. Es ese ataque veneno. Y bueno, vamos a retar a ella. A Puffuff, 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 Puffuff. Saca a Jigglypuff. Y vamos a... Oh, es para paralizar. Perdón, para paralizar. Ya no me deja utilizarlo. Y ahora vamos a atacarlo a puro golpe. Es paralizar, no se puede mover. Eso es bueno porque pues puede cantar y me puede dormir. Y eso no es bueno. Le acaban de ganar a Beautifly. No es raro en este Pokémon. Y bueno, pues Pikachu hace tu trabajo y acaba con ese Jigglypuff. Y vemos que Pikachu pasa a nivel 19 con un ataque de 2. Un ataque máximo de 2, ataque de 1, defensa de 1. La velocidad es 2, es buena esa velocidad, pero la defensa es poca. Necesitamos más defensa para que no le ganen tan rápido a Pikachu. Y bueno, pues creo que vamos a regresar a curarlo para que vayan parejos, ¿no? Y no haya discriminación. Bien, una vez aquí, pues ya lo saben, no es raro vernos aquí en el centro Pokémon. Ya se hartó de estar curando a mis Pokémon. Y bueno, pues vamos a continuar. Una vez aquí, vamos de este lado. Creo que no es necesario que los entrene, están muy entrenados. Bueno, sí, hace a Beautifly hay que entrenarlo un poco. Y... ¡ah! ¿Por qué me regresé? Aquí me curaban. Bueno, ya. Ya, fue una pérdida de tiempo. Vamos a entrenar un poco a Beautifly para que no sea tan débil. Vamos, Beautifly. Tiene que mejorar porque si no lo sacaré del equipo y eso no me gustará, la verdad. Apenas 75 puntos de experiencia, no es mucho, pero pues de poco en poco, ¿no? Vamos. ¿Qué dice aquí? Ruta 3, Temmemont. Temmemont. A ver si es una cueva, ¿no? Algo así. Recordemos. Es una cueva. Donde vamos a entrar y no sé qué misterios nos aguarden ahí. Vemos que Beautifly va mejorando un poco. Ya se está haciendo más aguerrido. O aguerrida. Un Mankey. No, pero ahorita no. No quiero Mankey. Quiero que vayan viendo cómo va avanzando este juego. Es un poco tardado, pero bueno, que vayan viendo cómo avanza. Bien. Bien, ahora vamos uno o dos combates más y Beautifly subirá a nivel 12. Butterfly. Beautifly o Beautifly. ¿Cómo se llamaría? Beautifly. O Nidorine. Da un picotazo. Un ataque más. Y sí. Y ha quedado infectado. Nivel 12. Ahora sí, el ataque para veneno. Polvo veneno se llama. Poison powder. Polvo veneno. Bien, vamos a curarlo aquí con nuestro amiguito.
Y bueno, pues vamos a avanzar ahora sí ya con Beautify, con un nivel más arriba. Llegamos a la ruta 4 y... Oh, un Zubat lo ataca. Y bueno, pues nos vamos a enfrentarnos a Zubat porque somos bien metiches y nos gusta meternos en lo que no nos importa. Bien, vamos a tener una batalla con Zubat. Y... Vamos. Y sí, le ganamos. Oh, gracias, me ha salvado. Y algo dice que el Temmemon natural Pokémon, no sé qué. Una piedra. Para los Clefairy. Algo así dice de los Clefairy y una piedra. Piedra lunar. Y bueno, pues. Temmemon, túnel extrance. ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? Y bueno, pues para el siguiente Let's Play. Recorremos el Temmemon. Vamos a guardar aquí. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya guardamos todo lo demás. Bueno, pues gracias por haber visto esta cuarta parte de este Let's Play Pokémon Ash Gray. Y bueno, vamos a dejarlo aquí para el siguiente video. Vamos a recorrer el TMMon. Y bueno, pues los espero hasta la próxima. Ya saben, la pregunta sería, ¿podremos llegar a los 100 likes? Y si no están suscritos a este canal, pues suscríbanse. Ya somos 200. Y bueno, pues esperemos llegar a los 500 y luego a los 1000 y luego a los 1000 millones y 100 mil millones, ¿no? Okay. No, bueno, yo los dejo. Nos vemos hasta la próxima. Soy su amigo Jaimito Oficial. Y bueno, pues hasta la próxima. Bye, bye.